Hola, estamos con Santiago acá de la radio Fan 2. A ver, ¿qué nos contás? ¿Cómo estás pasando la tarde? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está la gente a todo Tuning TV? Bien, acá con mucho calor, disfrutando con los amigos de A Todo Doye, el grupo que organizo. Y bueno, siempre haciendo cositas para Fan Doye Radio, para Fierros y Tuning, que sale los viernes a partir de las 22 por Fan Doye Radio. Y disfrutando de la tarde, mucho calor, pero bueno, acá estamos. Bueno, buenísimo. ¿Algún proyecto nuevo tenemos? Proyecto, se viene la despedida de fin de año de Fan 2 Radio, Fan 2 y La 7 en el Autódromo, como todos los años. Ya está invitado a todo Tuning TV para cubrir el evento. Los esperamos. Va a ser una despedida atípica, la de todos los años, porque se cumplen los 100 años de Doye en Argentina. Así que van a estar el grupo Crayless Group con sus vehículos, llevando de última generación, para hacer un mini evento, y con todas las unidades de agrupación A Todo Doye también. Acá me dicen, ¿por qué te cagás tanto de risa en la radio? Por favor, contanos. Bueno, es, digamos, es Fierros y Tuning, es la risa, es la alegría que trato de contagiarle a todos los oyentes que escuchan el programa. Y bueno, cuento con dos amigos ahí, el Pipi, que con toda la música, y bueno, que está al lado mío y haciendo bromas así a través de la radio, que es bueno porque no es TV, entonces podemos divertirnos mejor, porque sabemos que lo único que hacen es escucharnos, y bueno, y la pasamos lo mejor posible. Y la gente le gusta porque todos dicen lo mismo: che, deja de reírte un poco, pero se contagia, porque empiezan a mandar chistes, y entonces eso hace un poquito el programa de Fierros y Tuning, aparte de comentar algo de lo que es el automovilismo, las expos, los encuentros. Bueno, contanos de nuevo tu radio, cuándo, qué día sale y qué horario. Bueno, es Fierros y Tuning, sale por Fan 2 Radio, una radio online, que está el link pegado en www a todo doye, si quieren pueden entrar ahí, sale directamente, y es los viernes a partir de las 22, hasta 24, 24, ya pasamos al otro día también, sábado, una de la mañana a veces cuando hay muchos chicos conectados, porque por suerte tenemos muchos chicos que se conectan de Misiones, los chicos de Mar del Plata, de Olavarría, todos seguidores de la marca Doye, que se conectan a escuchar el programa. Entonces a veces terminamos 1 de la mañana tarde disfrutando de lo que es el viernes, ¿no? Bueno, buenísimo, que sean los éxitos. Vamos a estudio. Bueno, acá estamos siguiendo la tarde con el tatuador de la Tuning. ¿Qué nos contás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acá laburando un poco a un amigo, terminándole justito un tatuaje que se lo empecé a hacer hace 2 semanas atrás, más o menos en varias secciones. Y bueno, acá ven los resultados: lo que es un tribal con el nombre de los nenes de él. Y bueno, despacito, con amor, quedó. Buenísimo, que sigan los éxitos. Gracias, ¿eh? Buenas tardes, audiencia de Todo Tuning. Estamos acá en el Museo del Automóvil de Monte Grande, un día espléndido, mucha gente, la familia presente. Mariano, contanos un poquito qué es esto. Bueno, con el Club El Escort hicimos un evento solidario para recaudar fondos para los comedores, como bien lo habíamos dicho ya el jueves en el programa. Así que, bueno, disfrutando del día y pasándolo lindo con amigos, gente, conociendo mucha gente. Y bueno, y gracias otra vez a Todo Tuning por estar acá. Bueno, Mariano de Club Bajab, ahora vamos con Matías del Club del Escort. Club del Escort. Bueno, también lo mismo, la verdad que muy agradecidos por la gente que participó. Y bueno, la gente trajo ropa también, estamos bastante contentos, tuvimos una buena convocatoria. Bueno, la gente del museo acá que nos prestó también un poco el lugar. Muy contentos con todo esto y poder ayudar también, ¿no? Que bueno, era una de las cosas con las que habíamos arrancado con el club, buscarle otro fin, digamos, ¿no? Más allá de los fierros y todo, buscar otro fin. Y bueno, ellos hacen lo mismo que nosotros, así que muy contentos, muy contentos. Mariano, contame el Club Bajá, ¿con quién se solidariza? Bueno, nosotros estamos colaborando con el comedor Pequeñitos, que es acá en Almirante Brown. Y lo que estamos tratando de hacer es levantar el comedor. Como también habíamos mencionado en el programa, tienen un comedor hecho de madera de pallet. Entonces queremos tratar de hacer una edificación para que los chicos tengan un lugar digno para poder merendar y dar la comida al mediodía también. Matías, el Club del Escort, ¿con quién se solidariza?
Bueno, nosotros estamos ya hace 2 años y pico con los chicos de Derqui en el comedor Chicos Felices, y a la vez también lo que hacemos es la campaña de tapitas para otro chico de Derqui que hace una vez por año un viaje a China para hacer tratamientos con células madre. Así que ya hace 2 años y monedas que venimos teniendo esas dos cosas así bien fuertes, ¿no? Por un lado el comedor, que bueno, hemos hecho trabajos de electricidad en el comedor, mejoras a nivel edilicio del lugar, y bueno, con Brunito que venimos llevando las tapitas, juntamos de distintos lugares, bueno, se hacen campañas de ropa también para el comedor y para que la mamá de Bruno también venda en las ferias y con eso recauden plata para el viaje. Bueno, además de colaborar con a nivel simbólico con la entrada, por lo que veo también ha traído regalos la gente. Sí, así es. Por suerte también trajeron ropa, alimentos, juguetes también para los comedores, así que estamos muy agradecidos por eso también, que siempre vienen bien. Bueno, a ver, tanto Matías como Mariano, ¿a quién quieren agradecer y saludar? Bueno, primero gracias a toda la gente, como ves acá las banderas que nos dieron la del apoyo, todos los chicos que vinieron con los stand, la gente que vino a exponer, que la verdad que se portó muy bien y trajeron muy lindos autos. Y bueno, y a todos los que vinieron a colaborar, y a ustedes por supuesto por venir a cubrir el evento, ¿no? Gracias. Desde ya muchas gracias. Matías, ¿a quién te querés agradecer? Bueno, nosotros queremos agradecer también a los sponsors muchísimo, a la gente que vino y puso su stand, a la cantidad de clubes que vinieron, que lo que está copado es que vinieron de distintos tipos, distintos estilos. Obviamente la gente que colaboró y a ustedes que vinieron acá, y bueno, hace que esto sea cada vez más grande. Bueno, desde ya agradecidos, los esperamos, los comprometemos para que vengan el jueves en vivo, para seguir ampliando lo que fue este encuentro solidario. Vamos a estudiar.